Hola, ¿cómo están? Pues nosotros muy contentos porque es momento de la participación de las ciencias. Y aquí en DGSTV pues nos encantan las ciencias, nos encantan los experimentos. Y por eso el día de hoy tenemos a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Eso es, que ya están muy listos para mostrarnos qué tan divertidas pueden ser las ciencias, ¿verdad, muchachos? Ya me amenazaron que hay experimentos aquí, hasta a mí me va a tocar la participación, entonces. Pero bueno, vamos con las presentaciones para que me digan quiénes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Rubén. Mi nombre es Aarón. Y pues ya escucharon, ellos vienen de la técnica 95 y nos van a presentar el día de hoy experimentos, ¿verdad? A ver, muchachos, primero que nada, platíquenme qué es lo que tenemos sobre la mesa. Ahora sí que los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy. Pues primero que nada vamos a utilizar los circuitos eléctricos porque vamos a hacer un experimento sobre electrolitos. Ok. Y de ahí vamos a utilizar el agua destilada, alcohol, la sal y los vasos para contener las sustancias. Ok, muy bien. Y como ven, ellos, muy importante la seguridad. Traemos nuestras, bueno, ellos, sus batas y sus gogles, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí, platíquenos un poco de qué experimento vamos a ver el día de hoy. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es los electrolitos y los no electrolitos. Bueno, los electrolitos. Los electrolitos se puede llamar como una corriente que al poner el circuito o juntar los circuitos, vamos a ver qué sustancias transfieren electricidad, así como vemos en películas, el agua o cuando sale en la bañera, que se cae lo más típico, la secadora en la tina. Pues bueno, entonces la tina no es un... Bueno, el agua no transfiere corriente eléctrica. Mi compañero Rubén va a explicar por qué. O sea que siempre nos han mentido en las películas. Sí, hablando de que el agua sea totalmente pura o químicamente pura, el agua no transmite corriente eléctrica porque sus componentes no son metálicos. El agua que transmite corriente eléctrica usualmente está mezclada o diluida con sal. La sal que tiene el sodio, que es un componente metálico, es por eso, porque transmite la corriente. Ah, muy bien. Entonces, digamos que si al agua del baño le agregáramos sal, entonces sí generaría esta situación de corriente eléctrica, pero así agua solita no. No, en sí el agua solita no transfiere corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque el agua es una sustancia limpia, pura, que no contiene metales, no transfiere corriente eléctrica. Lo que sí transfiere es cuando está contaminada. ¿Por qué? Por metales, por sales, entre otras muchas cosas. Sus componentes no son de un derivado metálico o algo en específico. Ok, muy bien, pues vamos a empezar con el experimento. ¿Qué les parece, muchachos? Y mientras nos van platicando todas estas cuestiones del tema que nos compete el día de hoy, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues primero que nada vamos a necesitar vertir el agua y el alcohol etílico en los vasos de precipitados. Esto es agua destilada, dice ahí en el recipiente, sí. Ok. Es agua químicamente pura. Muy bien. Para que no transmita la corriente, o es lo que se supone que no debe de transmitir la corriente. Y tendríamos que probar también uno de los circuitos eléctricos que traemos para ver si funciona. Bien, el circuito eléctrico primero lo van a conectar, evidentemente, a la luz, ¿verdad? Sí. Exacto. Y después... Después vamos a comprobar si sirve uniendo las dos puntas que están sin el aislante. Ok. Para ver si funciona. Y ahí vimos que sí funciona, se prende el foco. Ahora lo vamos a desconectar de la corriente eléctrica y vamos a empezar con el experimento. Ahí tenemos ya agua destilada y
A ver, pásenme su micro para que yo les ayude. Eso es, perfecto. Y platícanos, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Pues vamos a meter electrodos a la sustancia y así vamos a comprobar si el agua es un electrolito o no. Lo vamos haciendo. Se clasifican en tres, que son electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Esto es según qué tanto enciende el foco. Ahí podemos comprobar que no enciende el foco, por lo tanto es un no electrolito. Okay. Si me puede hacer el favor de meter su mano para ver si pasa corriente. ¿Es en serio? En el agua. No, esa idea no me gusta. Yo desconfío de esa agua. En la tele siempre me han dicho que si ahí meto el agua me va a dar toques. Ahí dice, dice aquí mi compañero Alejandro, entonces sí métela de una vez, a ver. Ay, no, sí me da toques. Y además me dio toques muy fuerte. Ustedes me han engañado. ¿Por qué me dio toques? No da toques. Mientras ¿sí? No toque ningún electrodo, no da toques. Entonces yo creo que toqué el electrodo. Ajá. ¿Saben qué pasa? Que quizá porque tengo el micrófono en la mano y este es un metal. No, yo ya no vuelvo a meter ahí la mano. Muy bien, continúen platicando del experimento. Ahí podemos comprobar que si juntamos los dos electrodos puede encender el circuito, pero si los separamos no enciende porque el agua no transmite. Muy bien, eso es. Él dice que él va a probar, meter el dedo para que vea que no conduce electricidad. Yo debí de recordar dejar el micro antes de meter el dedo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a ver en el experimento? Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora con alcohol. Ajá, van a hacer lo mismo, solamente que ahora la sustancia que van a utilizar va a ser alcohol. Este es alcohol normal, del que compramos en la farmacia. Sí, así bien. Es. Ahí, verte. ¿Hay alguna cantidad en específico o es así como para llenar el vasito? Sí, la cantidad no importa porque se supone que como es un compuesto, debería de estar uniforme toda la sustancia. Debe de estar igual de todos lados. Así que mientras no tenga componentes metálicos no va a conducir la corriente. Muy bien. Y ahí lo vamos a comprobar. Fíjense cómo ya aprendieron la lección de que primero me dieron el micro y luego metí el dedo, ¿verdad? Muy bien. Después ya vimos que el alcohol tampoco es un conductor. Bien, ahora, ¿qué sustancia vamos a utilizar? A ver. Ahora van a utilizar el refresco, ajá. ¿Ok? Que es un refresco común y corriente, ¿verdad? No sí. Es necesario decir de qué marca es. Es un refresco, eso es. Vamos a verterlo en el vaso de precipitados y van a hacer la misma prueba con el foco. Ajá. Muy bien, ahí esperamos a que termine el gas. Perfecto. Y luego, ¿qué es lo que vamos a comprobar aquí? ¿Qué esperamos que suceda? Vamos a comprobar también qué tipo de electrolito es el refresco con el mismo experimento. Vamos a meter los electrodos y así comprobar si es un electrolito. Ok, ahí comprobamos que sí. Ajá. Ahí están viendo que se prendió el foquito, sí lo vemos en la cámara, ahí está perfecto, muy bien. Entonces el refresco sí conduce la electricidad. O sea que ahí no vas a meter el dedo. Si quiere meterlo. No, muchas gracias. Yo estoy muy bien así, ok. Ese sí es un conductor. Un electrolito. Muy bien. Ahora, con el agua que vimos que no conduce la electricidad, le vamos a agregar sal. ¿Este qué tipo de sal es? Es sal de mesa, sal normal. Ok. Y llamado cloruro de sodio. Claro, la sal evidentemente es conocida como sal, pero el elemento químico es el cloruro de sodio. Vamos a comprobar que si diluimos el cloruro de sodio en el agua, va a conducir electricidad. Ok, entonces primero lo vamos a agitar para que se diluya la sal en el agua.
Muy bien, sí, porque ahí es está como en cristalitos, ¿no? Entonces, de pronto, no iba a tener el mismo efecto. Hay que diluirla primero. Sí, para que los componentes de la sal se puedan mezclar con el agua y así que conduzca la electricidad. Ok. Al principio de la práctica nos hablabas de electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿no? Yo ahí con el refresco vi que sí encendió normal el foco. ¿Quiere decir que es un electrolito fuerte? Sí, así es. Si hubiera encendido con menor intensidad, hubiera sido un electrolito débil. Pero como encendió con una intensidad fuerte, por decirlo así, entonces se clasifica como electrolito fuerte. Ah, muy bien. Y en la sal con agua, se supone que lo que esperamos que va a suceder es que sea también un electrolito y por lo tanto que encienda el foco. Sí, porque la sal tiene un componente metálico que es el sodio, que en combinación con el agua, sí produce, sí conduce la electricidad. Muy bien. Ahí estamos ya terminando de disolver el cloruro de sodio en el agua. Y ahora vamos a hacer la prueba. Miren, hasta prende más que con el refresco, ¿no? Muy bien. Ahí ya vimos que sí, van a hacer la prueba, eso, juntarlos y hacia adentro. También si gusta meter su dedo. No, no, ya les digo que yo ya aprendí desde la primera vez que no es buena idea meter el dedo. Muy bien, finalmente van a hacer esta prueba. Ahora, ¿qué es lo que van a verter? Vamos a verter también agua destilada y le vamos a poner metales, placas de metal. Para ver si conduce también la electricidad. ¿Estas son placas de qué metal? Estas, puede ver, es una placa de aluminio. A ver, le pasamos el micro, eso es. Esta es placa de aluminio. Ok. Es como que están viendo, es placa de aluminio. Y lo vamos a meter ahí. Junto con esta. Ok. Esta, como se puede observar, es cobre. Uh-huh. Una de las características del cobre y del aluminio es que son muy maleables. Lo maleable es que se puede moldear a gusto de cada quien. Perfecto. Entonces, aquí vamos a poner un cacho de cobre. Y vamos a observar. Y vamos a observar que al juntar las dos puntas sin el aislante en la placa metálica, en el agua destilada, aunque el agua destilada sea un componente químico limpio, puro, se demuestra que al juntarlo con la placa de cobre, el cobre está produciendo una contaminación hacia el agua. Quiere decir que no es que hayamos transformado el agua en un electrolito. No. Lo que es el conductor es la placa que está dentro del agua. Sí. Ahora mi compañero va a vertir va a sumergir la placa de aluminio. Uh-huh. Y va a hacer el mismo procedimiento que se hizo con la placa de cobre. Como vemos, también es una parte muy fuerte, muy densa de la luz que se propaga. Quiere decir que este también fue un conductor. Sí. Muy bien. Pues estos fueron algunas de las muestras. Como les estaban platicando, viene en la asignatura de ciencias, en el área de los electrolitos, ¿verdad? Y nos iban a platicar además una teoría que tenía que ver con los electrolitos, ¿verdad? Por ahí una, ¿Cómo es que se averigua esto de los electrolitos? Pues, que yo sepa... Se les olvidó. Es que el profesor no enseña. Ay, qué ya van a balconear al profesor, qué onda. No es cierto, no crean. Lo que pasa es que el profesor está aquí y están bromeando con él. Pero bueno, chicos, platíquenme, ¿cómo es esta manera de trabajar las ciencias, pero desde el lado práctico?
porque a veces la teoría, bueno, es muy importante, pero como que para ustedes los adolescentes es medio complicada, ¿no? Pero ya verla en una situación real, ver y jugar de alguna manera con estos elementos, ya se convierte en un aprendizaje mucho más trascendental, ¿no? ¿Qué tal les va a ustedes en el laboratorio? Pues bien, son prácticas muy, muy buenas que ayudan mucho a aprender, que ahorita para nuestra preparación hacia... Nos acercamos un poquito más al micro, eso. Nuestra preparación para la siguiente etapa, que es la prepa, la educación media superior, nos ayuda mucho. Y pues son muy buenas las prácticas, el profesor media ayuda. Media ayuda, dice. Sí, dentro de lo que cabe es bueno, nos ayuda más a comprender las cosas que de forma teórica no comprendemos. Ok. Pues las prácticas que se hacen en el laboratorio de ciencias con énfasis en química, pues son prácticas de las cuales uno tanto se divierte como aprende. El profesor de química, el profesor Hop, en mi criterio sí enseña. Son partes que a lo mejor a veces no notamos nosotros los adolescentes, se podría decir. No aprovechamos el estudio que nos da. Estas prácticas son divertidas, son fáciles, así como acaban de ver. Te enseñan y son un conjunto de operaciones de enseñanza para, como dijo mi compañero Rubén, para el nivel medio superior. Ya en estos tiempos, ahorita nuestros compañeros de terceros grados, ya estamos para niveles medio superiores, ya son convocatorias distintas, enseñanzas distintas, y son propósitos diferentes a los de los maestros. Muy bien. Bueno, pues muchachos, la verdad es que estuvo muy interesante esto, aunque yo debí de dejar el micrófono, eso fue lo que aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Que los micrófonos sí son buenos conductores de electricidad. Muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Y bueno, antes de irnos, por supuesto, hay que dar un espacio para que envíen sus saludos, ¿verdad? ¿Quién primero? Los dos se ven así, tú primero, no tú primero. Ustedes no son buenos conductores. Muy bien, entonces por favor, hacia la cámara. Pues yo quisiera mandar un saludo a todo mi grupo, en especial a mi compañero Adrián. Allá. A mis papás, que si no fuera por ellos no me hubieran traído, no estaría aquí. A mí me encanta porque... ¿Tu nombre? Repítemelo. Rubén dice, a mis padres porque me trajeron, no porque me dieron la vida, porque me trajeron al programa, por favor. Pues yo quiero dar gracias a mis papás, que son mi principal apoyo, a mi familia, a mis hermanos. Cosas van, cosas buenas, cosas malas pasan, pero creo que todos los apoyos que nos dan son buenos. También doy gracias al profesor de química, Jo Palacio Trejo, y que es un buen maestro. También quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de tercero, en especial a mi compañera Tania y Lileni. Ahí está su mamá, son amigos, ¿verdad? Que también a veces nos apoyamos en varias cosas. En varias cosas. En distintos. Claro, son amigos, nadie dice lo contrario. Muy bien. Pues creo que eso era todo por mi parte. Doy gracias a TVDGES por este espacio que nos dan, que se abrieron sus puertas para la Escuela Secundaria Técnica número 95. Y yo creo que también hay que venga el maestro, ¿no? Porque déjenme les cuento que el maestro fue parte fundamental de esta práctica, ¿verdad? Él se las enseñó, él lo que pasa es que les estaba ayudando desde afuera porque les estaba recordando cada procedimiento. Pero bien, ahí viene el profesor para que le pasemos el micrófono también y también pueda enviar sus saludos, ¿verdad, profesor? Hacia la cámara, por favor. Claro que sí, hola, buenas tardes. Ya lo oyeron, somos de la técnica 95, la famosa técnica 95. Un saludo a toda la escuela, la comunidad, al ingeniero Rogelio Mares, que también... pues nos da la oportunidad de venir. A los alumnos que le echemos ganas todos. ¿Dale, compañeros? Bueno, sí, dicen gracias. Ellos, sí, está bien. Muy bien, pues ellos fueron, y ya lo escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número
95. Eso es. Y pues nosotros nos despedimos. No se vayan porque continuamos con más y más programación aquí en DGES TV. Adiós.